Bueno, arrancamos, Pauli, Dale, ¿eh? sí. Ya estamos en horario. Bueno, nada, va a ser muy cortito. Ustedes se han inscrito a este ciclo de charla y esta primera para escuchar la experiencia de Flamin, así que no voy a ocupar demasiado tiempo, solamente contarles un poquito el marco de este ciclo, de charlas de verano que dijimos para emprender. Mi nombre es Diego Peiretti, soy el secretario de Producción, Empleo e Innovación del municipio y desde esta área es que venimos llevando adelante el programa Rafael Emprende. Me acompaña Pauli Alexandrov, que es parte del equipo y quien hoy está coordinando este programa, que es un programa que queremos mucho, ¿no? Es un programa medio insignia del municipio, pero sobre todo de la Secretaría de Producción, porque lo pusimos en marcha allí por el 2009. Y bueno, vamos por la edición número 12 y sostener una política durante tantos años no es sencillo, pero creo que al llevarla adelante con un liderazgo de la MUNI, pero también del INTI y con el acompañamiento de un montón de instituciones de Rafael Emprende lo conforman también las universidades, todas ellas a través de sus docentes y a través de sus alumnos que hacen aportes también al programa. La Agencia de Desarrollo, que cumple un rol también de ventanilla a la hora de buscar financiamiento hacia otros niveles del Estado, otras áreas municipales que también trabajan el tema de financiamiento con líneas específicas y locales, como es el Rafael Impulsa, que buscan asistir financieramente a todos aquellos emprendedores como ustedes, que por ahí se les hace muy difícil acceder a la banca formal. Bueno, donde no está allí el banco y deja esos vacíos, tiene que estar el Estado ocupando esos espacios y Rafaela Impulsa es eso. Son líneas de financiamiento para emprendedores que por ahí no pueden acceder a la banca formal. La Agencia para Desarrollo, como les decía, las universidades, el INTI, el centro comercial a través de sus empresarios. Bueno, es un cúmulo de instituciones que forman parte del programa y que lo hacen verdaderamente fuerte el programa como para sostenerse durante más de 12 años, más de 500 emprendedores asistidos a lo largo de todos estos años, más de 10 millones de pesos de financiamiento a través de nuestros programas, pero articulado con otros programas de otros niveles de gobierno, hacen que, bueno, Rafael Emprende se ponga en marcha año tras año, y esta vez arrancando con este ciclo de charlas que nosotros decimos que son introductorias, pero nos sirve para conocernos, para saber quiénes son los que se inscriben. Ahora Pauli les va a contar también. Ustedes se han inscrito a este ciclo de charlas, pero seguramente algunos de ustedes ya se han inscrito a Rafael Emprende, otros lo podrán hacer a partir de estas 3 jornadas. Yo nada más que invitarlos a participar activamente. Yo decirles que en Rafaela existe este programa, Rafaela Emprende, que busca atender a cada uno de ustedes que quieran emprender. ¿Y por qué es importante formar emprendedores? Por la sencilla razón de que generan valor agregado en el territorio, que pueden generar empleo y que pueden, como siempre decimos, diversificar nuestra matriz productiva. Necesitamos más empresas, necesitamos más emprendedores y más gente que se anime. Muchos de ustedes, en esta época de pandemia tan compleja, tan difícil, seguramente aparecen oportunidades y nosotros como gobierno local queremos estar cerquita acompañándolo, ¿no? Creemos mucho en los emprendedores, creemos mucho en sus capacidades, vamos a escuchar ahora una experiencia que habla de ello, pero también creemos que si las instituciones del territorio pueden articularse y pueden generar políticas, a muchos de ustedes se la podemos hacer un poquito más sencilla. Y ese es el rol que queremos cumplir, estar al lado de ustedes y acompañarlos para que sus emprendimientos crezcan, para que sus emprendimientos se fortalezcan y para que puedan generar emprendimientos fuertes que se sostengan, ¿no? Ese es el principal rol que queremos cumplir. Así que nada más, dejarles un saludo grande también del intendente que me hubiese gustado estar presente, pero por cuestiones de agenda no puede hoy, pero seguramente en la próxima charla va a estar, porque este es un tema que siempre nos pide que estemos muy arriba, ¿no? Generalmente aparecen allí muchos
mucha gente joven con ganas de emprender y no tan jóvenes también, gente adulta, y allí estamos, queremos estar cerquita a cada uno de ustedes para que puedan generar sus emprendimientos. Así que dejarles un abrazo grande y le doy la palabra, agradecerles por supuesto a Lucas, a Matías, que van a estar compartiendo su experiencia generosamente. Ellos han sido parte de Rafaela Emprende y bueno, y hoy están allí contando su experiencia. Y siempre decimos que es importante desde la teoría, desde los conceptos que tiene un poco Rafaela Emprende, volcar conceptos para los emprendedores, pero también es muy importante aprender desde la práctica, ¿no? Y este ida y vuelta de contar experiencias concretas de gente que han atravesado por el difícil camino de emprender y ha logrado sortear problemáticas y demás, como lo es Flaming. Bueno, que hoy generosamente estén a disposición para contar su experiencia y para que ustedes puedan hacerle preguntas y que se dé esta ida y vuelta es muy importante. Así que también agradecerles, chicos, por estar presentes hoy y por compartir la experiencia. Gracias a todos y a todas. Pauli, seguimos. Bien, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Gracias, Diego, por la introducción. Lo único que quiero agregar es cómo va a ser la modalidad de estas charlas. Ustedes van a poder dejar sus preguntas mientras los chicos van dando su charla, digamos, en el chat. Y al finalizar la presentación, vamos a estar recopilando esas preguntas y se las vamos a estar haciendo a los chicos para que puedan ir respondiendo todas las dudas que ustedes tengan. Como bien decía Diego, esta es la primera charla del ciclo de verano para emprender. Lo que buscamos es que ustedes conozcan un poco más de qué se trata Rafaela Emprende, que puedan llevarse de estas charlas herramientas que les sirvan para sus emprendimientos. Así que bueno, los dejamos con los chicos de Flaming y espero que disfruten de la charla. Buenas tardes a todos, yo soy Matías Saimo, él es Lucas Saimo. Buenas tardes. Como verán, es mi hermano mellizo. Nosotros somos socios y fundadores en conjunto con Santiago Garrido, que hoy no puede estar presente, de Flaming. En primer lugar, queremos agradecerles a todos por estar presentes y en especial Diego por la invitación en representación de la municipalidad de Rafaela Emprende. La verdad es que queremos destacar que somos unos apasionados de lo que hacemos, derecho de emprender, de pensar ideas, de poder llevarlas adelante, materializarlas, poder bajarlas a tierra y así construir organizaciones, como bien decía Diego, con el objetivo de generar nuevos puestos de empleo y de esa forma, bajo esa función, poder contribuir a la sociedad y a esta Rafaela tan, tan... Bueno, partimos, acá desglosamos un poco el nombre de esta charla y partimos de algo muy similar que sentimos cada emprendedor, es que es cuando queremos buscar esa idea de entre tantas ideas y tenemos que decidirnos, y lo más importante es bajar la tierra y poder animarnos. Acá nos permitimos volver 3 años para atrás, contar un poco la historia de cómo nace esa idea de Flaming, cómo se encuentra. Hace 3 años atrás yo estaba en segundo año de la facultad. Iba con Santiago Garrido también a la facultad y los dos sentíamos una conexión y unas ganas, estamos con mucha euforia de querer hacer algo, de emprender algo propio. Y yo le cuento, me animo a contarle una idea un poco descabellada en ese momento, que era hacer un supermercado 100% online, descabellada en el hecho de que culturalmente todavía no era tan acept, no podría ser tan aceptado como lo es ahora, como podría ser mucho más real hoy en día, y obviamente por los recursos y la gestión que conlleva esa idea. Él, gracias a su experiencia de haber vivido también en otros lugares, sabía de que en otras ciudades más grandes, como Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, había algo que nos podía llegar a servir para resolver y bajar a tierra la idea. Él sabía que ya se venía había una tendencia con el servicio de delivery de bebidas y esto nos permitía achicar todos los rubros que conllevaba un supermercado online y empezar a trabajar sobre uno con una inversión menor y una gestión menor. Lo que queremos cerrar acá es que seguramente en este encuentro hay muchos emprendedores o personas que se están por lanzar o que hace poco emprendieron y demás, y dejar claro que está buenísimo tener muchas ideas, poder volar, hacer ejercicios de lluvia de ideas y demás, pero lo que realmente tiene valor es poder alguna de esas ideas por lo menos bajarla a tierra, materializarla y llevarla adelante. Y para eso hay que animarse y obviamente los invitamos a todos a animarse.
y a poder disfrutar de este camino que es el de emprender. Acá hablamos de un proceso, Flaming siempre fue un proceso de crecimiento en el cual cuando buscamos esa idea para arrancar, con la euforia, estando en segundo año, queriendo lograr hacer algo con Santiago, incluirlo a Mati, empezamos a trabajar en principio sobre el qué, buscar ese qué, pero después nos dimos cuenta que teníamos que despojarnos de ese qué y empezar a trabajar en el cómo. Y ese cómo sale un poco de la visión que se relaciona con Flaming, que es, está muy aplicada al eslogan, acompañando tus momentos, que en base teníamos que dejar para crecer de preguntarnos qué producto agregar, qué servicio ofrecer, sino que Flaming tenía que acompañar momentos. Para poder crecer, para poder avanzar, nos teníamos que preguntar cómo podíamos acompañar los momentos de nuestros clientes. Entonces, así empiezan a nacer diferentes unidades de negocio. Claro, en estos 3 años, imagínense que iniciamos, bueno, en una piecita de 2x2, al mes nos mudamos a una habitación un poco más grande, y recién al año pasamos, bueno, a alquilar donde hoy estamos, en Paraguay 49. Lo que queríamos decir es que iniciamos con el servicio delivery, con una cartera reducida de 20, 30 productos, y a partir de eso, con el objetivo de semana a semana, mes a mes, crecer a nivel servicio, a nivel productos, y llegar a hoy a comercializar más de 700 productos de diferentes rubros. En este paso, en el pasaje de este tiempo, poder incorporar servicios como fue en su momento la venta mayorista a consignación, el servicio de alquiler de choperas y venta de barriles. También hicimos una alianza estratégica con una persona que tenía mucha experiencia en barra y desarrollamos una unidad de negocio denominada Servicio Barra para Eventos. Y bueno, y por último, en fines del 2019 abrimos el local comercial. Todas estas unidades no son casualidad, sino que estaban respondiendo a esa pregunta de cómo podemos estar más presente en las personas, en un bar, estar presente en un bar, estar presente en un evento, en un cumpleaños de 15, en un casamiento de servicio barra, estar presente en una reunión con amigos, que es ideal para las choperas, para el show. Entonces estaba alineado al acompañar los momentos. Bueno, siguiendo hablando de cómo nos propusimos plantear estos puntos que nos parecen de relevancia, como ser dentro del hecho de emprender, de gestionar una pyme, de empezar a construir un negocio, que es la planificación estratégica, temas de inversión, equipo de trabajo, fundamentalmente, el enfoque en el servicio apuntado a los clientes, a la experiencia, y también, más que nada, en un país como la Argentina, bajo hasta un contexto sanitario particular, poder adaptarnos a diferentes cambios que el contexto nos presenta y salir exitosamente de esos cambios y transformar quizás adversidades en oportunidades. Todo esto en realidad se fue construyendo con el tiempo. No es que un día para otro teníamos muy en claro estos puntos y queda mucho por aclarar y mejorar en cada uno de estos puntos. Y algo que hay que destacar que nos ayudó mucho en ese momento y es algo lindo para compartir es que estamos trabajando en relación de dependencia, estábamos estudiando al mismo tiempo, estábamos emprendiendo, muchos familiares, amigos nos preguntaban cómo hacen con el tiempo, pero sabíamos que era algo que nos gustaba hacer y hacíamos ese sacrificio, e inconscientemente no nos damos cuenta que estamos obteniendo información, recursos, experiencia, de todos lados, diferentes puntos de vista, como también lo más importante que se genera en emprendimientos, que es relaciones. Nos estábamos relacionando con muchas personas porque estábamos en diferentes contextos, y nos permitía también entender diferentes puntos de vista, éramos empleados y teníamos que dar órdenes a empleados nuestros después. Entonces eso ayudaba mucho a nutrirnos y trabajar un poco el tema del liderazgo y demás cuestiones. Tal cual, lo que quiere decir Lucas en esto que amplío un poco es el hecho de que lo que vamos a comentar ahora no surge del día cero. Es como todo, un proceso en el que uno va desarrollando y creciéndose y puliendo cosas y hoy quedan un montón de cosas por mejorar que le vamos a trabajar en seguir mejorándolo. Eso, queremos que lo vean como cuando se lo presentemos como eso, como un proceso que es lo que fue. Haciendo un poco hincapié en el primer punto, que es la importancia de la planificación, la estrategia, y que está muy relacionada a quien siendo emprendedor o comenzando, y no se dio cuenta que parece un punto fácil, un punto que en todos los libros de administración o organización es el primer punto, la planificación, pero cuando uno está en el emprendimiento y tiene que hacer todas las cosas, se vuelve muy operativo y cuesta despegarse de eso y empezar a mirar un poco a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, hacer énfasis en 3 conceptos muy importantes, como es la misión y los valores, e ir trabajando en eso. ¿Cómo lo fuimos trabajando en el tiempo? Hoy en día tener reuniones entre socios, reuniones con los mandos medios, reuniones a niveles operativos,
planteando objetivos a corto plazo, a mediano plazo, esos objetivos dividirlos por unidades de negocio, ver qué herramienta implementar para no perder el seguimiento de esos objetivos. Tal cual, que no queden en reuniones efímeras, sino siempre partir de un encuentro y que ese encuentro surja un plan de acción para poder seguir construyendo y al volverse a reunir, ver qué es lo que se logró de todo eso que se había propuesto. Esa planificación a corto y mediano plazo de distintos departamentos, ya sea a nivel compras, a nivel socios, a nivel equipo de comunicación, marketing, o a nivel equipo de trabajo operativo en general. También tratar de volcar a la práctica la famosa retroalimentación en herramientas que nos brindan. De la información nos hacen indicadores, trabajar aunque sean indicadores mínimos, para que después podamos controlar esos indicadores y podamos volver a planificar en base a lo que sucedió, para poder proyectar de vuelta y ver si estamos desviados o no, si hay algo por corregir. Tal cual, y lo que hablamos, que seguro muchos de ustedes lo están viviendo y es lo que nos pasa a todos al emprender, que cubrimos todas las funciones, bueno, y eso nos hace estar con un nivel de operatividad muy alto, que es un gran desafío poder en algún momento despegarse de eso, tener una visión más amplia que nos permita mirar más a largo plazo, ver el horizonte, marcar el norte de la organización y en función de eso poder plantearnos diferentes metas o formas de alcanzar los objetivos generales. Y eso es un punto que vamos a tratar con más hincapié después, está muy relacionado al tema de saber crear equipos de trabajo, de lograr ir aprendiendo cómo crearlo e ir generando conocimiento para poder delegar y poder estar cada vez mirando un poco más de arriba al negocio para poder proyectarlo y seguir creciendo. Y respecto al último punto, visión integral, bueno, un poco ya lo hablamos, de tener una visión amplia del negocio, de mirarlo un poco más desde arriba, y también de cómo Flaming en un principio quizás abarcaba un público de jóvenes y hoy a través de distintas incorporaciones, estrategias, como lo fue la incorporación de la distribución oficial de Habana, ampliación de la cartera de vinos, incorporación de distintos rubros que estamos comercializando, pudimos, hoy viene desde el chico que va a hacer la previa hasta el señor que se junta al asado, la abuela que le va a comprar un regalo al nieto, abarcamos un nivel de tallo muy grande, como así también a nivel de clases, de sociales, generaciones y demás. Lo que buscamos, eso se buscó en la planificación y es algo de segmentar el mercado, segmentar los clientes de una forma bien amplia. Los momentos de Flaming tienen que ser parte de todo, como decía bien Mati, no distinguir edad, no distinguir clase social, y eso es algo que está muy inculcado en Flaming y de a poco lo tratamos de ir logrando. Hay un tema muy importante en un emprendimiento y eso lo sentimos mucho en el inicio del emprendimiento cuando, bueno, tuvimos que bajar una realidad para poder poner a tierra una idea donde la inversión seguía siendo mínima y teníamos un desafío. Tenemos una pequeña inversión, tenemos que salir primero a buscar esa inversión que muchas veces es una barrera, una limitante en los emprendimientos y a veces es también una crisis que hay que buscar la vuelta, transformarla en oportunidad y ver de qué forma nos las rebuscamos para generar ese emprendimiento. No dejemos nunca que este factor nos limite a animarnos a emprender. Nosotros, literalmente, con un capital inicial muy bajo y prestado, que pudimos dar a abuela, tía, todos los parientes juntos, se pudo llevar adelante, se pudo devolver ese capital y se pudo generar utilidades, las cuales fueron ampliamente reinvertidas para crecer a un ritmo mayor. Y un claro ejemplo que se dio en la práctica, teníamos que ir a visitar, estábamos buscando cartera de proveedores, teníamos que ir a visitar a uno de los proveedores más grandes de la provincia en el rubro. Teníamos 18. Sí, 18, 19 años. Y teníamos que ir no íbamos con una valija con miles y miles de pesos, sino que íbamos con una inversión chica, pero una idea grande, ambiciosa y con ganas de vender esa idea. Entonces fuimos a presentarle, nosotros no te vamos a generar la rentabilidad a corto plazo, pero esta idea es así, 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 la vamos a trabajar de esta forma, y de acá a 6 meses estas compras se van a triplicar. Apostar a la relación a largo plazo con los proveedores, apostar a construir esos vínculos que después nos permiten beneficios como el que marcamos ahí, que los proveedores nos referimos a poder generar cuentas corrientes con ellos y apalancarnos de esa forma en el aspecto financiero. Claro, porque aparte de la inversión, de tratar de tener la política de lo que se ganaba, se reinvertía porque también cada uno tenía sus ingresos de su trabajo, hay otras condiciones que a veces cuando dependés solo del ingreso es mucho más complejo, te tenés que administrar mucho mejor. Entonces, en nuestra condición teníamos un punto a favor en ese lado, que ya teníamos nuestro trabajo, entonces podíamos reinvertir el 100%, y hoy en día la reinversión sigue siendo grande en relación a lo que uno saca como dividendo. Y lo bueno de esto de relacionado a proveedores es la importancia del factor humano. No solo se crean relaciones con los clientes, no solo se crean relaciones con el equipo interno, sino se crean con los proveedores.
es un factor clave a la hora de tener disponibilidad, a la hora de tener financiamiento, y eso se crea, estamos convencidos que eso se crea con valores. Eso se crea con uno de los tres conceptos que dimos antes, misión, visión, valores, donde está la integridad. Cuando uno es íntegro, genera confianza. Generar confianza genera flexibilidad, y ese es un punto a favor. Como también lo es, del otro lado, brindar cuenta corriente a clientes, posibilidad de financiamiento. Claro, eso es especial en el servicio de venta mayorista. Nosotros le damos, además del servicio súper personalizado, de ir, llevar las cosas, buscarlas y demás, asesorarlos, darle la posibilidad de cuenta corriente. Vos le das mercadería con la fe de que, bueno, después te iban a pagar, darle plazo a los clientes para darle ciertas facilidades, ¿no es cierto? Y eso también, a veces en el 2020 nos tocó ser muy empáticos, y así lo fuimos, y acompañar como... Lo hicimos en los buenos momentos de algunos clientes, también en algunos que no fueron tan malos, para amortiguar el impacto que ellos habían tenido producto del COVID en su negocio, ¿no es cierto? Relacionado a la importancia de reinvertir, a la importancia de generar plazos con proveedores, que el financiamiento más económico, a también generar estrategias comerciales con los clientes para poder vender más y al mismo tiempo gestionar bien el cobro, la administración de eso. Lo importante que consideramos en un emprendimiento es el manejo del dinero, manejar flujos, proyectar semanales, mensuales, para ver y hacer calzar los diferentes flujos y que puedas tener liquidez y que seas rentable, pero también líquido a la vez. Y eso es relacionado a la inversión, a la parte económica y financiera que resaltamos importante. Así es. Bueno, sobre el equipo de trabajo, nosotros consideramos que uno de los focos más importantes desde el punto de vista interno en la organización es el equipo de trabajo. Cada uno de nuestros integrantes, colaboradores, hoy tenemos un equipo bastante amplio, el cual nos orgullece, ahí pueden ver en la foto, es eso, nos enfocamos mucho en las personas, en darle relevancia, en realmente ellos son parte y partícipe de la organización, y el fruto de su trabajo, del cual depende mucho de nuestras directivas, de la forma en que lo capacitamos, cómo los motivamos, el fruto de su trabajo es un granito de arena que aporta el éxito de la organización. Y también hacerle entender que si la organización sale todo bien y va bien y crece, también crece en conjunto con ellos. Y eso no solo que quede una frase poética, sino también que ellos que sea tangible, que lo vean y que lo sientan de esa forma. Y respecto a la motivación, estamos muy encima, somos muy, muy abiertos con el equipo de trabajo, tanto en situaciones personales como profesionales. Siempre colaboramos en todo lo que podemos, por ejemplo, de forma económica. Y bueno, lo que respecta a capacitación, trabajamos mucho sobre instructivos, reuniones periódicas con el equipo, por ejemplo, de delivery, de depósito, con comerciales. Trabajamos mucho eso para tener un ida y vuelta constante, poder evaluar puntos flojos, o que ellos también digan, che, Flaming me parece que debería tener esto, sea delivery, sea coordinador, sea lo que sea. Que también nos aporten ellos algo para mejorar la organización y bueno, tener un ida y vuelta constante que nos permita entre todos ir construyéndolo. Yo considero que la clave del avance en Flaming en este tiempo es el equipo de trabajo, tanto el equipo interno como el externo, como son la parte de diseño, la parte de comunicación, que es clave hoy en día y que es algo que también aprendimos desde un inicio a apostar a la comunicación, porque en el momento que hablábamos antes de la inversión, nosotros no podíamos exhibir físicamente un local, teníamos que hacer envío logística por una cuestión de dinero, pero teníamos un intangible que son las redes sociales y la forma en trabajarla, que eso nos hizo apostar cada vez más a eso, hasta tener después la espalda suficiente para afrontar una exposición física. Relacionado también al equipo interno, es muy importante resaltar que también tenemos el valor de que no queremos que los objetivos arrastren al equipo, sino que lo que buscamos es nosotros estar arriba del equipo para que el equipo nos lleve al objetivo, ser ese nexo. Entonces lo que buscamos es realmente eso, crear ambientes de trabajo donde se disfrute. Eso se ve mucho, no solo internamente, sino también externamente, cuando nos dicen muchas veces, llegó el delivery de Flaming, o me bajaron de un bar la mercadería, y los bares están contentos, los clientes están contentos, porque eso sale de adentro y se exterioriza para afuera. Sí, y también queríamos comentar algo del tema del rol del delivery, ¿no es cierto? Gran parte de nuestro equipo de trabajo son deliveries, y quizás es un rol, un labor que está un poco desprestigiada socialmente, y nosotros le damos, yo justo estoy en la función de que lo tengo que entrevistar, y le damos la importancia, y le digo, ustedes son la cara visible de la organización, son tan importantes como los socios, como el que atiende el local, como el comercial, como el del depósito.
de su rendimiento está la experiencia que vive el cliente en ese proceso, que es justamente donde ellos están más en contacto con el cliente y es la forma en donde más impacta el servicio. Y bueno, respecto a las evaluaciones de desempeño, lo que queríamos comentar es que siempre tratamos de tener un feedback ordenado con cada uno de ellos o de forma grupal para lo que le mencionábamos antes, saber cómo se sienten personal, laboralmente, qué creen que la empresa puede mejorar, qué tienen ellos para mejorar y demás, y así ir construyendo. Bueno, haciendo un poco de hincapié en el servicio. Bien, respecto al servicio, como antes dije, internamente estamos muy enfocados en las personas, bueno, externamente en el servicio, en la experiencia del cliente. Para nosotros eso es algo fundamental y es en lo que trabajamos muchísimo, para que en los distintos servicios que le mencionamos y a través de los distintos canales de comunicación que tenemos, como pueden ser en las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, llamado, presencialmente, en cada momento, cada interacción del cliente, en cualquier red social, sobre cualquier canal, bajo cualquier unidad de servicio, viva una experiencia de lo más agradable posible. ¿Con el fin de qué? Justamente, si está satisfecho un cliente, nos va a seguir eligiendo. Y es más, hasta nos puede recomendar y de esa forma podemos ampliar nuestra cartera de clientes. Es decir, no nos alcanza con brindarle un buen producto, variedad de productos, nuevas incorporaciones, buenos precios, si no necesitamos que viva esa experiencia de compra. Habíamos llegado en un estudio a una conclusión de que sentimos que la gente que cuando va a Flaming se siente más joven ir a Flaming, porque también volvemos a lo del equipo, porque el equipo transmite eso internamente y lo exterioriza, los chicos que atienden, el equipo de trabajo, cómo lo ven, que trabajan realmente motivados. Eso ayuda a la experiencia de compra y todos estos puntos se van interrelacionando. Claro, y es muy importante en esto, para lograr todo esto que decimos, de que el cliente viva una buena experiencia, es trabajar sobre los procesos, sobre las personas que nos representan en la organización, y bueno, y sobre las acciones de fidelización, para, como tenemos una acción que hace meses venimos llevando, tomamos a los clientes que realizan mayor cantidad de compras, y bueno, nos ponemos en contacto con ellos, cualquier día, un jueves, por ejemplo, y le decimos, te queremos agradecer por elegirnos tantas veces, hoy te elegimos a vos, y te queremos llevar un regalo. Esa de muchas acciones más que se hacen para realmente decir, che, estamos muy agradecidos de vos como cliente, porque sin los clientes, Flaming no existe, entonces estamos en constante deuda por dar cada vez más, y eso nos mantiene motivados y nos genera un dinamismo. ¿Junto con qué? Con acompañar el momento, volvemos siempre a la misión en sí, volvemos a esa frase tan importante, volvemos al cómo, en qué momento podemos estar más para brindar esa experiencia de compra. Y eso es lo que nos hace tener una dinámica de crecimiento y poder interactuar incorporando nuevos productos, nuevos servicios. Bueno, algo fundamental que entendemos en toda organización es muy importante, es el tema de tomar las críticas, las experiencias, desarrollar herramientas como encuestas de satisfacción o ida y vuelta formales entre clientes, alguna persona que haya experimentado tu servicio y tener su comentario, su opinión, y todas esas críticas y experiencias, retroalimentarlas, analizarlas, ver los puntos a mejorar y encontrar posibles soluciones, implementarlas y así trabajar en la mejora del servicio. Es increíble cómo un pequeño comentario en uno de los tantos chats que pueda haber en una noche, en un fin de semana, de una crítica, pues tiene la proactividad de los chicos de pasarlo al grupo, de analizar esa crítica y puede generar un cambio importante en Flaming. Esa retroalimentación tan fluida y tan natural, y también la experiencia que nos va dando, los conocimientos que vamos adquiriendo, y también ser consciente de que realmente queremos profesionalizar en todos los aspectos aún más el negocio. Y ser consciente de que este servicio, si nosotros planteamos con esta energía brindar un buen servicio y estamos conscientes de que siempre va a haber que mejorarlo, siempre vamos a tener que trabajar con la mejora continua, se vuelve algo ilimitado la mejora del servicio, sumado a que los momentos, buscar el momento con el que queremos acompañar también es dinámico, porque la cultura cambia en el tiempo y eso nos permite generar nuevos momentos y estar presente en otras situaciones, hacen que la solución al crecimiento de Flaming sea estar atento a esos momentos. Tema importante, vivimos hace poco uno. Nos encanta, sentimos que tenemos la cultura, ya la naturaleza de ser muy proactivos con el tema de las crisis. Es como que las crisis ya de forma rápida queremos transformarla y aprovecharla al máximo. Así es, tener la flexibilidad y la dinámica en la organización de poder afrontar distintos cambios con un contexto
que un contexto nos expone, ya sea económico, social, político, sanitario, y bueno, y a partir de eso, no tomarlo como algo crítico que se diera el mundo abajo, sino al contrario, cambiar el foco y decir, ¿cómo este aspecto negativo que hoy parece que me está perjudicando lo puedo transformar en una oportunidad para salir adelante y de forma exitosa? Lo mejor de si lo puedo transformar es que en lo puedo hay un equipo atrás. Es decir, que no es que nosotros tenemos solamente, Santi, Mati y yo tenemos la actividad de decir, bueno, transformarlo en crisis y convencerlo al equipo. El equipo vive una crisis y ya están todos pensando en cómo buscar la vuelta y solucionarla. Mati me va a comentar un ejemplo que capaz algunos conocen cuando la cuenta de Instagram fue hackeada. ¿Te acordás, Mati, esa experiencia esa mañana tan crítica? Es una red social muy importante para nosotros en Instagram porque es un canal de venta y de comunicación muy efectivo que tenemos muy desarrollado. Y bueno, lo habíamos perdido de un segundo para otro y bueno, en esa situación tan crítica, además de trabajar en la solución de forma paralela, dijimos, bueno, transformemos eso en algo que nos sirva comunicacionalmente, y bueno, hicimos una... Y volvimos también a una buena apuesta que se hizo en su momento y se mantiene, que es apostar a la comunicación, apostar a un equipo de comunicación, donde también entre el equipo interno, que resolvía el problema paralelamente, que seguía trabajando, seguía brindando el servicio, seguía también pensando en ideas de solucionarlo, teníamos un equipo pensando cómo salir y aprovechar esto entre todos. Y así salió una comunicación a las 3 de la tarde con una cuenta nueva que tuvo una visibilidad enorme. Tal cual. Bueno, eso es un ejemplo, como a muchos nos les ha pasado en diferentes aspectos con lo del COVID, a nosotros nos afectó negativamente en servicios como el servicio barra para eventos, alquiler de chopera, venta mayorista, pero bueno, también tuvo un incremento exponencial del servicio delivery, lo que hizo que nos tengamos que transformar, adaptar, de entrevistar 1 o 2 deliveries al mes, entrevistar 10 por semana, justo veníamos con unos cambios de sistema, que sistema es algo muy importante, son herramientas que nos brinda, ya sea del aspecto administrativo, como nuestro, un sistema propio que tenemos desarrollado para la parte logística, de poderlo tener preparado para pasar de X pedido a X por 5, y poder cumplir con los clientes. Así que, bueno, como todos sabemos, en el transitar en un emprendimiento, una pyme, tenemos ciertas adversidades en el camino que hay que afrontar, que hay que verla de forma positiva, con una perspectiva basada en transformarla en oportunidades, y que esto nos permita construirnos como empresa, como organización. Otro buen ejemplo de esto es el servicio de barras para eventos, que todos sabemos que los eventos fue un poco más complejo, el tema de la realización de los mismos, entonces se reinventó esa unidad, se sacó otro producto de esa unidad, que es los talleres de coctelería, que tuvimos el primero, que tuvimos que hacer un taller, pasamos a hacer 4, y ahora se viene otro taller de gin, vamos dividiéndolo por categoría cada taller, que tuvo una gran repercusión, y también sentimos que lo planteamos ya de entrada de manera más profesional, y que realmente salió muy bien armado el proceso, y tuvimos una devolución de la gente muy positiva, y también cosas a mejorar que van a ser muy positivas para el próximo curso. Así es, en este espacio, en esta imagen, queríamos resaltar eso. Entendemos lo difícil que es quizás emprender, todas las dificultades que conlleva, pero bueno, entender de que tomemos cualquier cosa que nos pueda afectar negativamente como una oportunidad para salir adelante y seguir construyéndonos y salir victoriosos de esa situación. Y un poco volviendo al título de Una idea, mil momentos, volvemos al cómo, volvemos al acompañando tus momentos, volvemos al cómo se desarrolló todo y cómo seguimos creciendo, buscando esos momentos, buscando productos y servicios que podamos estar más presentes, y también con la ambición de seguir expandiéndonos, y como habíamos dicho en su momento, de querer replicar esta cultura rafaelina que sentimos que tiene tanto empuje en el tema de emprender, de querer generar fuentes de trabajo, poder llevarla a otras localidades, poder el día de mañana ser un producto franquiciable y poder también ambicionar con expansión y que no quede como solo un producto o una empresa local. Así es. Y bueno, la verdad que está buenísimo lo que se impulsa del municipio. E invitarlos a todos a participar activamente y aprovechar que en muchas localidades esto no tienen la suerte de contar con estos tipos de programas, que realmente a nivel capacitación, a nivel, como decía Diego, apoyo financiero y demás, ayuda a que muchos emprendimientos realmente o ideas se vuelvan realidad, se vuelvan
empresas rentables que desarrollan fuentes de empleo y que generan una Rafaela, una ciudad más productiva. Y aportan mucho conocimiento a diferentes aspectos que van a estar sí o sí en emprendimientos, como fue el Rafaela Emprende, aportó un montón, y el que ya tiene cierto conocimiento, porque viene de una carrera capaz más administrativa, genera muchas relaciones con otros emprendedores, que podés hasta conseguir un proveedor, es muy nutritivo en ese sentido. Así que bueno, quiero que todos sean conscientes de la importancia de aprovechar este tipo de programas. Así que esta fue nuestra presentación. Espero, ahora cualquier duda o consulta que tengan, con gusto estamos a disposición para poder responderla y conversar un rato más. Bueno chicos, muchas gracias. La verdad que fue brillante la presentación, o por lo menos yo quedé muy satisfecha. Espero que el resto de la gente también. Tenemos una primera pregunta que hizo Matías, y tiene que ver con cómo se organizaron con el tema envíos para una mayor rapidez en el delivery, digamos, de bebidas. Bien, justo eso, la expansión se dio en los primeros días de abril. Hubo en marzo 2 semanas, si mal no recuerdo, que no pudimos trabajar en ninguna unidad de negocio, estuvo el negocio completamente parado las 2 últimas semanas de marzo. Y previo a eso estamos haciendo todos unos cambios, como les decía, dentro de la página web nosotros tenemos en lo que se llama back office, que es la parte de atrás de la página, lo que vemos nosotros, todo un sistema donde, de gestión de pedidos, donde recibimos los pedidos, cambiamos de estado, los podemos asignar al delivery. Entonces, fue justo ese cambio tecnológico que pudimos implementar a tiempo, lo que nos permitió, obviamente, afrontar esa capacidad, ese incremento grande en los envíos. Obviamente, a raíz de eso vinieron varios problemas del servicio que solucionamos de forma inmediata. Hubo 2 noches en el año que el servidor de la página colapsó por la cantidad de gente que había en el sitio, que fue también un problema bastante crítico que lo fuimos, viste, resolviendo. Pero eso, fue mucho apoyo en la parte del sistema que desarrollamos propio. Y después también trabajar con la gente, reclutar personas, capacitarlas, trabajar sobre esos recursos en reuniones periódicas, como decíamos, para que brinden el servicio que corresponde brindar. Pero sí, apostar a la tecnología, al automatismo en ese sentido, a brindarle herramientas al equipo de trabajo, que el delivery no tenga, el que está encargado de la logística no tenga que llevar todo anotado en un papel, que no exista eso, que tenga una aplicación, sí, donde pueda ver automáticamente los mapas, el recorrido de un pedido a otro. Sí, fue mucho tecnología, informática, procesos, ir viendo. También interactuar con las personas que están en la parte operativa, che, te quedaría más cómodo si te cambio este campo, cosas así, pero bueno, es base tecnológica y base de capital humano. Espero hayamos podido responder, Mati. Perfecto. Les sigo haciendo preguntas, ¿sí? Tenemos a Daniela que consulta, ¿cómo surgió la idea de manejar su delivery propio, habiendo ya instalados en la zona Rappi? En realidad Rappi acá no, está Pedido Ya. En ese sentido, fue una ventaja al estar antes, en realidad, que esté Pedido Ya. Pedido Ya largo después, hasta cuando llega Pedido Ya, nos habla para ofrecernos hacer una alianza, bajar un poco los costos para poder, y fue una decisión, la verdad que una excelente pregunta, porque fue una decisión que aplaudo hoy en día a Santi, que estuvo totalmente en contra de unirnos, porque íbamos a perder después, la verdad que le dimos la contra, queríamos participar de alguna forma, no delegar 100% del servicio, porque también éramos conscientes de algo muy importante. No podés brindar servicio y delegarlo al 100% a un tercero, porque perdés el control de ese servicio, perdés la posibilidad de mejorarlo, perdés la posibilidad de controlarlo, y también los costos no eran viables del lado del costo. Sí, además, como decíamos, si nosotros estamos en uno de los focos principales a la experiencia del cliente y del servicio, como ventaja competitiva ante diferentes posibles competencias, no podíamos delegar ante un tercero algo estratégico del negocio. Al contrario, nos motivaba a decir, mejoremos la página para que pedir a través de Flamin sea cada vez más fácil y sea lo mismo que abrir una aplicación de Pedido Ya y poder abrir esa experiencia de compra. Obviamente tenemos indicadores semanales de cómo de distintas cosas del servicio de delivery, y desde arrancar cuando arrancamos con la página con un 20%, 10% de personas que hacían el pedido por la web de forma autónoma, hoy estamos alrededor del 80%, así que fue una decisión acertada en su momento. Bien, clarísima la respuesta.
Marisa pregunta cómo surge el nombre o marca, digamos, y qué aspectos organizativos son los más críticos para ustedes. Bien, ¿cómo surge el nombre? Me acuerdo afuera con Santi cuando hablábamos de la idea, ya pensamos en el nombre, estábamos muy acelerados en ese momento, mucha pasión le metíamos, y por el tema de la bebida, yo me acuerdo un capítulo de Simpsons de Llamarada Moe, y sale la copa de ahí, del trago de Moe, que era, entonces le pusimos Llamarada Flaming, y después, con el tiempo nos dimos cuenta, como el negocio también se fue transformando, y dejamos de buscar el producto, buscar el cómo, buscar el momento, nos dimos cuenta que no solo ya vendíamos bebida, y teníamos que despegar un poco eso, por eso el logo antes era la copa con la llama, y pasamos a dejar el logo con el flaming, la copa y la llama, y hacer un logotipo, un isotipo en realidad, que era solo la llama. ¿Por qué el isotipo solo la llama? Porque ya es algo más abarcativo, nos permite jugar un poco más con los rubros. Así que de ahí surge el primer nombre y después de ahí una transformación en el logo y el isotipo. Pauli, ¿me repetís la segunda parte de la pregunta? Sí, la segunda parte de la pregunta era ¿qué aspectos organizativos son los más críticos para ustedes? Bien, yo creo que en nuestro rubro el tema compras y también por contextos, que muchas veces hay o faltante de mercadería o distorsión en los precios. Sí, recuerdo al principio los precios cambiaban, no sé, una vez cada mes, sí, cada dos meses, y hubo una época que todos los días cambiaba todo. Ah, sí, pasamos una época el año pasado que vos pedías X y te llegaba... Claro, desabastecimiento, cambio de precio. Entonces, también al mismo tiempo uno quería fidelizar con proveedores, tenía que agrandar la cartera por abastecimiento, y hoy en día estamos en una posición donde lo que queremos hacer es un crecimiento vertical, donde lo que buscamos es absorber proveedores y tratar de comprar, llegar a la mayoría cantidad de los productos, compra directa, que es lo que estamos logrando día a día. Pero sí, proceso de los críticos, compra, el capital humano... la parte de también capital humano, porque le hacemos mucho el énfasis a estar. Si fuéramos descuidados no sería un problema, pero le dedicamos mucho a eso. Y también todo lo que respecta a marketing y comunicación. Tenemos un equipo externo, una persona también interna, y nosotros que estamos muy encima de cada cosa que sale, está previamente agendada en un calendario y planificada. En eso también somos muy, muy comerciales. Se mejoró mucho y bueno, estamos en un grupo también muy dinámico que nos ayuda también a, como socio de una empresa, a aprender de eso. O sea, hay un lindo ida y vuelta y poder compartir y generar contenido de esa forma. Bien. Meli pregunta, ¿cómo fue ese salto grande de una habitación a pasar a un local y qué sensación le generó eso? Creo que está dinámico todo y uno está enfocado en... Por ahí, no sé si le suele pasar a la mayoría, pero cuando uno emprende por ahí le cuesta ver las cosas positivas. Es como que siempre falta más, y no reflexiona, no hace una pausa y se da cuenta de eso, y en un momento miras para atrás y ves que se lograron muchas cosas interesantes. Pero bueno, lo de la habitación fue un mes, al otro mes lo de la pieza de mi socio fue un mes, pasamos a una habitación dedicada a eso en la misma casa, que estuvimos alrededor de un año. También cuando vinimos acá, habíamos conseguido un buen convenio de alquiler, pero había que hacer muchas mejoras adentro. Sí. Entonces, a poquito lo íbamos acomodando, alquilamos un espacio, no había mucha flexibilidad, alquilamos un espacio de lugar, aumentamos el espacio. También siempre el tema de factor relaciones humanas es clave, porque eso va generando cierta flexibilidad y oportunidades para aprovechar. Pero sí, está bueno, y lo que decíamos, el ritmo de eso se vio acrecentado por el hecho del nivel de reinversión de las utilidades. Reinversión, de también pensar en qué momentos más acompañar, en ampliar los servicios que brindamos y los productos, las incorporaciones. Así que fue un poco esa la sensación. Bien, ahí Marina consulta, ¿cómo se organizaron, digamos, con el tema de la compra mayorista de bebidas? Si hubo algún bajón, por ejemplo, por cuestiones, digamos, de pandemia y económicas en el consumo, si ustedes también trabajan, digamos, de manera, digamos, de concesión, es decir, no los consumen, lo devuelven, lo dejan en stock, o cómo trabajan en ese sentido. Y consultan también, o sea, Marina hace otra pregunta, que es si tienen algún contrato general con grandes empresas. Bien, respecto al tema consumo por pandemia, el consumo, como decíamos, unidades de negocio como la venta mayorista a los bares están cerrados o limitados,
Entonces se redujo mucho. Eventos familiares que sí le vendíamos, ellos te hacían el pedido, es más, decían, tengo necesito de día para 50 personas, uno lo asesoraba además, le llegaba X cantidad de día, después devolvía lo que sobraba y se le cobraba lo consumido. Ese servicio siempre se prestó y se sigue prestando. Se vio obviamente reducido por el hecho de la pandemia, pero bueno, o sea, que sentó mucho el consumo, a nosotros las ventas al consumidor final. En eso lo hicimos mucho, a través del local y a través del delivery. Y respecto a los convenios con grandes empresas, sí, por supuesto, por ahí ser distribuidores oficiales de bodegas, de Habana, de Franui, de diferentes productos como marca de Smirnoff, entre otros productos, siempre la ambición está. También hay que darse tiempo, no puedes abarcar todo de una, porque cada convenio tiene su exigencia, entonces hay que hacerlo progresivamente. Claro, exigencias a niveles de compra, y además hay que venderse y vender a la empresa y para poder llegar a generar esos vínculos, claro, y esas compras directas. Cada contrato es una negociación, sí, donde vos tenés que salir a venderte al 100% y también responder financieramente y con el poder de compra. Tal cual, y obviamente cumplir como con cualquier proveedor con el tema de los pagos, obviamente. Pero eso, Vamos a tocar un tema aparte de esto. Esto también es muy importante porque en el profesionalismo que hablábamos, ir profesionalizando cada aspecto, también se vio muy reflejado el impositivo. Yo estudio contador público, en la carrera iba aprendiendo, trabajé en estudios AIPE, también iba absorbiendo mucho conocimiento en auditoría, y entonces empezamos con monotributos hasta terminar teniendo una sociedad anónima, que eso también para un proveedor grande es una de las primeras cosas que mira para ver si realmente tenés aptitud impositiva y financiera para poder comprar. Entonces, también es un factor importante hoy en día en la Argentina, y calculo que en cualquier país, el tema impositivo también ir formalizando cada vez más. Así es. Bien, bárbaro. Hay alguien, que ya les digo quién es, es un emprendimiento que se llama De Madera, y que comentan que, bueno, ellos trabajan claramente con maderas y sus proveedores, por ahí se les complica conseguir su insumo básico, y consultan cómo les recomiendan ustedes generar nuevos proveedores, cómo buscan ustedes los proveedores. Bien, es muy importante esto. Hoy en día tenemos la suerte de tener internet, tener Google, también tener redes sociales. Hoy en día muchas empresas están migrando a redes sociales, algunas más informales como es Instagram o Facebook, otras a redes sociales más formales, y es cuestión de buscar en la red y también de generar relaciones, tratar de buscar por el otro lado. Empresas de transporte también tienen muchos contactos, claro. Es rebuscársela y tratar de encontrar esa información y buscar, no es más que buscar y utilizar las herramientas, sí, que tenemos a disposición. Sí, averiguar ya sea por internet, por Mercado Libre, hablar con transportes que viajan a localidades de hace años y se conocen un montón de empresas, y llegar al productor, que el productor te pase a dónde reparte el insumo, ese insumo, ir averiguando las diferentes localidades. Sí. Y también lo que hablábamos antes, la importancia de la relación con el proveedor. Quizás el proveedor tiene una X cantidad de stock disponible para la venta, y si vos construís una relación muy positiva, seguramente te pondré, te dé más importancia a la hora de estar limitado. Por más que no seas el proveedor más grande en temas números, pero construir esa relación te puede ayudar a que te cuide ese cupo y no tengas que de un día para otro no tener más mercadería. Es lo que podemos aconsejar a simple vista. O sea que es buscar en las distintas redes y medios, digamos, de comunicación que hay hoy en día, que ya todo el mundo usa, y fidelizar con los proveedores como clave. Claro. Victoria consulta cuál es su próximo paso a seguir, si ya están pensando en las franquicias, que algo comentaban ustedes como que era algo que querían hacer. Sí, por supuesto, estamos en un proyecto en plena ejecución de una sucursal del local. El local de Paraguay 49 va a seguir estando, y vamos a abrir una sucursal en Boulevard Roca y Diamonte, una esquina, que estamos, ya tenemos todo definido, estamos ejecutando la obra para abrir los primeros días de abril. Por un lado, eso es un proceso de expansión. Esta sucursal es como una primer prueba piloto. Claro, nos ayuda a manejar stock separado, claro. Nos ayuda a manejar recursos humanos separados, para después, si está planeado, salir a otras localidades. Por lo menos es como aceitar ciertas cosas que parecen básicas, pero es distinto aceitarla a 2 kilómetros que aceitarla a 100, 150, 50 kilómetros. Pero sí, por un lado, esa expansión física que estamos viendo en algunas localidades, seguramente conviene una sucursal, en otras armar un tipo,
no sé si franquicia, hay algo intermedio que se llama licenciamiento. Claro, que es como generar socios estratégicos en zona, donde comisionan primero por las ventas, y luego si llegan a cierto cupo, a cierto objetivo, un contrato flexible, se lo puede asociar en esa unidad de negocio solamente. Entonces uno va analizando en qué unidad de negocio, en qué localidad me conviene ir como sucursal, qué cambia una sucursal de una franquicia o un licenciamiento, es que una sucursal te va, o sea, vas a tener más rédito, pero también vas a tener mucho más trabajo operativo, vas a tener mucho más que coordinar, no vas a delegar todo, si vas a tener, vas a ser dueño de todo el rédito de ese negocio. Entonces hay ciertos lugares que vamos a analizar, poner franquicia, licenciamiento en realidad, y otros de estar operativamente al 100%. Y bueno, en este año también es migrar a otra página web más tecnológica, donde se va a premiar al consumidor a nivel puntos y demás. Son eso, por un lado la parte web. Y hasta el día de mañana se piensa también en un e-commerce a nivel nacional, como también esa posibilidad de poder vender sin el espacio físico, pero también estar presente, porque nosotros brindamos un servicio, no es lo mismo una venta a distancia que estar presente en una ciudad brindando el servicio. Sí, eso es más a una visión más a largo plazo, pero bueno, son esos un poco los planes de expansión. Bien, o sea que está bien definido el caminito, digamos, para dónde están apuntando los chicos. La última pregunta que tenemos, y me parece que con esta ya podemos cerrar, así cumplimos casi la hora, es de Sofía, que pregunta cómo gestionan el trabajo en equipo y cuál fue el proceso de organización interna a medida que fueron creciendo y sumando a más gente al equipo, con este crecimiento tan rápido que tuvieron. Bien, y a medida que la organización va creciendo, se van, como dijimos, cuando uno inicia un emprendimiento, por ahí se hace cargo entre los socios de todo lo operativo. Y después, bueno, uno tiene que ir migrando más a lo estratégico, más a la planificación, y para eso necesita oxigenación, necesita tiempo. Y bueno, es muy importante preparar gente para ir delegando ciertas actividades, con una adecuada, obviamente, capacitación, un control de que las cosas se hagan, o si se desvía algún indicador, poder corregirlo. Y obviamente transmitirle confianza a esas personas, mantenerlas motivadas, y bueno, para distintas funciones, ya sea en el área comercial, en el área de depósito, el encargado del servicio de delivery, ir formándola puntualmente para esos puestos, a través de capacitaciones, como decía, motivándolos, y bueno, y así construyendo en conjunto con todo el equipo de trabajo los diferentes roles que se tienen que ocupar. Es un proceso más lento cuando es un emprendimiento que empieza de cero, que no, ya empieza como que vos aprendés junto con el emprendimiento. Entonces, llegó hasta un año y medio, calculo que hasta nosotros podía salir una noche que salíamos a repartir, no había ningún drama, repartíamos al lado, y como que no podíamos salir de la parte operativa, como salíamos a contestar, y después con el tiempo, ya en el segundo año, empezamos a delegar más, y obviamente el año pasado y parte del anterior, estaba 100% delegada la parte operativa. Sí plantábamos, cuando vos delegás tenés que plantear controles, y el tema de organización interna, tratamos de armar siempre un estilo de organigrama, pero es otra dinámica porque somos más flexibles, tenemos diferentes unidades de negocio, y una persona también participa de diferentes roles, entonces es como un organigrama más flexible y más interno, y que se va desarrollando a medida que tratamos de acompañar al equipo para lograr que vaya creciendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, uno de la nómina fija que trabaja a las 9 horas, no terminó la secundaria, lo estamos ayudando para terminar la secundaria, y hace tareas operativas conmigo al lado de conciliaciones bancarias, o sea, porque él se lo propone y le damos el espacio y le enseñamos, y no nos limita un título, nada, porque sabemos que él tiene en realidad la ambición de aprender. Damos la oportunidad, estructuramos, damos la oportunidad, tratamos de enseñar y estructuramos. Fundamental los controles, tener la confianza en delegar, y para obviamente poder tener tiempo para lo estratégico, que es muy importante. Bien, me encantó eso que decían, es parte de lo que habían comentado en un momento de gestionar el talento humano, digamos, de sus propios recursos, quién tiene la motivación y las ganas y la energía para hacer ciertas cosas y habilidades, que las habilidades blandas hoy juegan un montón para hacer algunas cosas u otras. Tengo una última preguntita y ya terminamos. No, lo importante de darle la oportunidad, el espacio para que se pueda desarrollar, porque hablamos, en la conversación dijimos, si crece Flaming,
crecen también el equipo. Entonces, parte de crecer es un delivery que pasó coordinador, un coordinador que pasó a la atención del local. En este caso, esta persona de confianza era delivery, pasó a coordinar, pasó a ser prácticamente uno de la mesa chica, pero porque se le dio el espacio y se lo alienta, y tiene que crecer porque el emprendimiento está creciendo. Me parece perfecto. La última pregunta es vinculada a si tienen algún mentor, o quién es su mentor. Bueno, sí, por supuesto, siempre, la verdad que está buenísimo. Desde nuestras experiencias laborales estuvimos construyendo relaciones, vínculos muy fuertes en los cuales nos apoyamos muchísimo y nos solemos juntar, intercambiar, o nos pasan ideas, o le consultamos muchos temas. Y bueno, uno de esos casos, además de en la parte de la parte municipal, Diego que estuvo siempre presente y que lo llamamos como uno más, parece que él está en un cargo muy importante en la municipalidad, y sin embargo vos le escribís, lo llamás y siempre va a tener un tiempo para vos. Aparte de Diego, tenemos a César Bruneri, que es gerente general de LOM, un gran mentor y una persona muy, muy inteligente, capaz, que nos supo guiar. Claro, es muy, digamos, nos ayudó a humanizar un poco el negocio. No solo en lo económico, en lo del negocio en sí, sino en la parte humana. Él lidera un concesionario con más de 80 empleados, y no solo en la parte técnica, financiera, económica, sino también en la parte emocional. Y por otro lado, Lucas también tiene... Sí, Marcos Bruno, yo cuando trabajé en Saipe tuve la suerte de conocer a un montón de personas, a un equipo hermoso, una empresa hermosa, que la verdad me dolió mucho dejarla, pero bueno, ambas partes entendimos que era la decisión que uno tenía que tomar en ese momento. Y bueno, y Marcos Bruno fue un gran mentor, es uno de los socios, junto con Jorge Giano también, Alfio Re, todos los socios, la verdad pude llegar a una linda conexión, como también de empleados del estudio, que supieron también enseñarme y guiarme en consultas, de consultas impositivas a consultas de negocio. Pues yo estaba aprendiendo en la facultad, viendo lo que era un monotributo, tenía que hacer, siempre el emprendimiento estaba un paso adelante, en el sentido, ya tenía que hacer algo que todavía en la facultad no lo había visto, consultaba el estudio, después lo aprendía en la facultad, y era como un conjunto de ideas, de alimentación, de conocimiento que me ayudó, pero porque hicimos hincapié en las relaciones, que consideramos que nada se construye sin construir relaciones. Perfecto, chicos. Bueno, muchísimos agradecimientos del resto de la gente que participó. Hoy hubo 57 personas que estuvieron disfrutando de su charla, y están todos muy agradecidos, y nosotros como parte del municipio también. Así que nada más que agradecerles, y al resto de la gente que está participando, comentarles que bueno, el 24 va a ser la segunda charla de este ciclo. Si quieren inscribirse, si no se inscribieron todavía, lo pueden hacer a través del mismo link en el que se inscribieron a esta misma charla. La próxima se llama La Estrategia de tu Emprendimiento, el Punto de Partida, y está a cargo de Noelia Cipollati, que tiene el espacio Impulsar. Así que bueno, por mi parte, agradecerles, chicos, porque la verdad es que fue excelente la charla, y creo que muy motivadora para todos los emprendedores. Bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y participar, y también por darnos la oportunidad de desplayarnos. Bueno, buenas noches a todos, entonces. Buenas noches, muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Buenas noches.